A lo largo de millones de años de evolución, los coleópteros transformaron el primer par de alas en estuches rígidos que protegen al segundo par de alas. Pero otro grupo de insectos endureció solo la mitad del primer par de alas, dejando la otra mitad como un ala membranosa normal. Se trata del orden de los hemípteros, insectos a los que pertenecen los chinches. Están diferenciados en tres grupos importantes, los que habitan permanentemente bajo el agua, los que habitan sobre el agua y el grupo más numeroso que habita el resto de ambientes, especialmente en las plantas. A diferencia de mariposas y coleópteros, los hemípteros presentan una metamorfosis incompleta. Del huevo no salen en forma de oruga o larva, sino similares a los insectos adultos, pero sin alas, o muy rudimentarias cuando están presentes y sin capacidad de reproducirse aún. Los inmaduros y adultos viven en los mismos medios. A estos juveniles se les conoce como ninfas. Después de varias mudas, se transformarán en adultos alados y estarán listos para producir una nueva generación. Todos los insectos de este orden se caracterizan por poseer un aparato bucal especializado para perforar y succionar líquidos, ya sea la savia de las plantas o la sangre de animales. Sus mandíbulas y maxilas tienen forma de aguja y están envueltas por el labio. Cuando no las utiliza, las mantiene plegadas en la parte ventral del cuerpo. La mayoría de los chinches son fitófagas, es decir, se alimentan de plantas. Algunas presentan hermosos diseños de colores rojo, negro y amarillo. Otras especies son de colores café o grises, para pasar desapercibidas en los ambientes áridos. Las especies depredadoras utilizan el estilete para alimentarse de otros insectos succionando sus líquidos. Los hemípteros se conocen desde el período carbonífero, pero es en el Jurásico, cuando aún vivían los dinosaurios, en que se originaron la mayoría de las familias actuales. Hoy en día, su número alcanza a más de 85.000 especies.